Si este vídeo llega a 50.000 likes, ¿vale? Si este vídeo llega a 50.000 likes, doy el número de Jesús o Jesucristo, como lo quieras llamar, ¿vale? 50.000 likes, tú tienes el poder. Hola chicos, soy Human, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos un día más a vuestro canal Creepy. Y chicos, vuelve la sección de números divinos. Si algunas personas no saben de qué va esa sección, pues bueno, que estén muy tranquilos. Abajo en la descripción del vídeo voy a poner los vídeos que hay de esa sección, ¿vale? Para que lo vean todos y eso. Y bueno, la sección es muy fácil, ¿vale? Debe de llamar a un demonio, un espíritu o algo que sea demoníaco. Pues bueno, vamos a llamar a ángeles, ¿vale? Vamos a llamar a dioses. Todo lo que tenga que ver con el tema del cielo. Y hoy, chicos, voy a llamar nada más y nada menos que al número de Jesús o Jesucristo, como lo quieran llamar, ¿vale? Sí, chicos. En esta sección, ¿vale? En la sección de números divinos, llamé a Dios, ¿vale? Marqué el número de Dios y bueno, el teléfono me lo cogieron, ¿vale? Me lo cogieron, pasó algo bastante... no diría creepy, ¿vale? Pero sí algo bastante interesante. Pues bueno, me han pasado este número, dicen que es el número de Jesús, Jesucristo, así que vamos a ver lo que pasa. ¿Qué pasa, chicos? Que me han recomendado que lo haga a partir de las 3 de la madrugada, ¿vale? Y yo he pensado, ¿por qué? ¿Por qué me lo recomiendas ahora si es un número divino? Pues no tengo ni idea, ¿vale? Porque claramente... las cosas estas de invocaciones, la Ouija, cosas que tengan que ver con el tema maligno y esas cosas, ¿vale? Para que sea un poquito más fuerte, hay personas que lo hacen a partir de las 3 a.m., ¿vale? Pero sobre todo la hora puntual es las 3:33, ¿vale? Que es la hora muerta, la hora del diablo para muchos. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a llamar a este número de teléfono antes de las 3 y... después de las 3, ¿vale? A ver lo que pasa. Así que chicos, vamos a ver lo que pasa. Y nada, como siempre digo, apagar las luces y subir el volumen, ¿ok? Venga. Hace tiempo dije que iba a ser un sorteo y creo que ha llegado el momento, familia Creepy. El sorteo será de una tablet Huawei de última generación y de un PC gaming HP. Lo único que tienes que hacer es compartir el vídeo y darle like y suscribirte si no lo estás. Deja tu comentario con alguna teoría o algo que tenga que ver con el vídeo. Después pones participo y tu nombre. Te recomiendo que me sigas en las redes sociales para que estés informado de todo. Que la fuerza Creepy te acompañe. Bueno chicos, tengo aquí el móvil. Vamos a quitar el bloqueo, ¿vale? Bueno, lo voy a poner en silencio para que no me estén whatsappeando y eso, no se escuche aquí el tema del WhatsApp. Vale. Vale, a ver, vamos a coger el número que es este. Estos números, chicos, la verdad que son bastante curiosos, ¿vale? Porque son un poquito diferentes, ¿vale? A números malditos, por ejemplo, en mi canal está la sección de números del más allá. Números creepypasta. Esta sección es un poquito diferente porque vamos no al lado malo, ¿vale? Vamos a ir al lado bueno, ¿vale? Al lado de la luz y todo eso. Así que, bueno, pero bueno, como siempre digo, puede pasar de todo, ¿vale? Puede pasar de todo. Vale, aquí está el número, pim pam. Vale. Estoy aquí con el ratón, ¿vale? Para que...
Marcando los números aquí con el puntero de ratón para hacerlo bien, ¿vale? Y para no equivocarme. Vale. Ok. Este número es el que está ahí, ¿vale? Me lo han pasado. Me han dicho que este número está sacado de una. Bueno, de un enlace de la D-Web. Era un enlace que por lo visto había varios números. Estaba este y otros números más, ¿vale? Tengo este número y después tengo otro número, ¿vale? No es divino, ¿vale? Sobre algo siniestro. Así que esta semana no, para la próxima semana seguro que lo subo al canal, ¿ok? Así que venga, vamos a darle. Información Movistar. El número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente. Información Movistar, ¿vale? Información Movistar, ¿vale? Yo soy Movistar, pero me está diciendo que... Coño. El número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente. Vale. Vamos a repetir la llamada. ¿Llamar? ¿Altavoz? Formación Movistar. El número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente. Vale. Llevamos ya tres, ¿no? Esta es la cuarta, si no me equivoco. El número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente. Vale. Podría enseñar, chicos, el número, ¿vale? Pero como ya dije ya, 50.000 likes. Si este video llega a 50.000 likes, si la gente lo borda, si la gente se emociona, ¿vale? Pues lo voy a dar, ¿vale? Daré el número para que puedan llamar. Vale. Bueno, voy a hacer una cosa. Se me ha ocurrido encender la vela blanca, ¿vale? Hombre, falta ya poco para las 3 a.m., ¿vale? Muy poquito. Voy a dejar encendido esta vela blanca por aquí. A ver, aquí. Y voy a utilizar un poquito la campana. ¿Vale? La campana esta que es para llamar a los ángeles. También se puede llamar a demonios con esto. Mucha gente estará diciendo que esto es una locura lo que estoy haciendo, pero... Ahí está el número, ¿vale? Y tengo que llamar para saber lo que pasa. Como siempre digo, puede ser real, chicos, los números. Puede ser un contestador de algún teléfono, también puede ser... No sé, puede ser varias cosas. Yo lo tengo claro que muchas veces han pasado cosas raras. Me han cogido el teléfono. Y bueno, son cosas bastante siniestras y parece que no es de un contestador, ¿vale? Parece como que viene del más allá o algo de eso. Bueno, voy a seguir marcando una vez más. Bueno, voy a quitar bloqueo, que se bloqueó. Vale. Llamar. Altavoz. Formación Movistar. El número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente. Vale, falta poquito para las 3 a.m., así que voy a esperar un poquito, ¿vale? Bueno, chicos, estoy aquí concentrado, ¿vale? A ver si le doy un poquito de potencia a esto, ¿ok? Bueno, vale. Ya ha llegado la hora 3 a.m. Vale, le marco aquí. Le doy. Altavoz, ¿vale? Me está dando el toque, chicos. 3. Bueno, voy a cortar. Yo siempre al cuarto tono cuelgo, chicos, porque no sé dónde puede ser el número y tampoco quiero que me venga una factura de no sé cuántos mil euros, ¿vale? Así que por precaución siempre al cuarto tono corto, ¿vale? Voy a rellamar otra vez. A ver si me da el tono, porque esto fue flipante, ¿vale? A ver, llamar. Altavoz.
Coño, le estoy dando el altavoz, ¿no se escucha el altavoz o qué? Ahora, ahora. Vale, bueno, parece que a partir de las 3 a.m. Funciona esto, o no sé qué coño, ¿vale? No sé qué coño, pero parece que esto funciona, ¿vale? Así que voy a darle un poquito más de potencia a esto. Vale, vamos a darle fuerza a la llamada de Jesús, de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Vale, rellamamos. Vale, aquí. Venga, coño. Ah, vale, le tengo que dar verde, mi madre. Estoy fatal, ¿vale? Altavoz. Vale, da el tono otra vez. Uno. A la cuarta lo quito. Dos. ¿Hola? No sé si lo están escuchando. ¿Hola? ¿Hola? Se escucha, chicos, como si fuera un sonido bastante... Hello. ¿Hola? ¿Jesús? Se escucha como una interferencia. Es alguien cantando, ¿no? Mujeres. Hola. ¿Puedes hablar conmigo? ¿Se pierde la conexión? ¿Interferencia? Es como que le falta señal. ¿Hola? Tengo que decir, chicos, que no se ha escuchado muy fuerte. Espero que esto lo haya grabado porque estoy flipando, ¿vale? Pues bueno, chicos, si me ven un poquito raro, no estoy bien, ¿vale? Pero es que estoy un poquito ahora mismo desorientado por lo que acaba de pasar. Se escuchaba unos ruidos... El sonido era bajo, pero se escuchaba, ¿no? Por lo menos yo lo escuchaba. Y después salió como si fuera una especie de, no sé, de coro o algo, unas mujeres cantando. No sé. Dejad vuestras creepy teorías siempre en la caja de comentarios. Y nada, chicos, The Human Show siempre con vosotros. Recuerda la frase legendaria de este canal. Ver no es creer, creer es ver, ¿vale? Estoy ahora mismo paranoiado pensando que esto ha sido una locura, pero bastante interesante. Y
Y eso, tengo que pensar mucho lo que acabo de escuchar y lo que acaba de pasar. Números divinos, si quieres más, revienta el botón de like, comparte, sobre todo suscríbete si no lo estás. Y nada, hasta el próximo vídeo. La campanita, adiós.